En el manga, cuando cae Nishiki usa su gravedad para hacerse más pesado, Kurenai casi se rompe la cara con sus propias tetas, güey. Pero en el anime, obviamente no podían animar eso porque, what the fuck, he visto villanos autodestruirse, pero matarse así ya sería llegar muy lejos, viejo, what the fuck. Pero bueno, vamos al video. Yo soy Silver y bienvenidos a este manga versus anime del episodio 24, viejo 24, de Eden Zero. En el anime, Wise, el crack desnudo de este manga, le pregunta a Rebeca qué pasó con Shiki y Homura, pero en el manga él pregunta dónde están. Cuando vemos la pelea de Shiki versus el CGI con patas, en el anime añadieron esos diálogos de Kurenai diciendo que eso de un humano soportando el peso de un fanser, o sea, digo, de una bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el manga la escena comienza desde que ella le dice que lo va a hacer mierda. En el anime, Shiki le dice a la MILF esta que él heredó la voluntad de Valkyrie, pero en el manga, aunque pueda parecer igual, él dice que llevarla con Homura era lo que Valkyrie quería y que él solo está tomando esa antorcha. Ante esto, en el anime, Kurenai primero le repite que son estupideces varias veces, pero en el manga ella le dice que eso es lo más estúpido que ha escuchado. Tanto la escena anterior cuando Shiki estrelló al robot contra el piso como en este golpe, en el anime solo vemos la escena siguiente al golpe, pero en el manga vemos los momentos exactos del impacto contra el piso. Y bueno, supongo que si animaban esto así se les rompía el Blender, el 3DS Max, viejo, o la weá que usen para animar a este robot Full HD, viejo. Ahora bien, como aquí hay igualdad de género y fanservice para todos, nos hacen un acercamiento de los pectorales del crack de este manga, wey. Mientras que en el manga solo vemos la segunda toma. ¿Se acuerdan que acabo de decir que aquí hay fanservice para todos? Pues bueno, también el manga se auspicia con una toma lateral de las boobies de la protagonista, wey. Y sí, todo esto es absolutamente necesario para la conversación sad e importante que estaban teniendo, wey. What the fuck. Como detalle, aunque antes mostraban un peinado diferente en el anime y el manga, ahora curiosamente el anime le deja el pelo suelto a Rebeca al igual que en el manga. ¿Y qué puedo decir? Supongo que antes la mina no se había lavado el pelo y para que no se le notara, se lo amarró, viejo. Todo sigue más o menos igual hasta que Nino le dice que no puede salvar al universo si no pelea. Y aquí termina el capítulo 63 del manga y vamos al 63. Cuando Nino dice que las armas no funcionan contra él, su expresión es mucho más amenazante en el manga. En el anime, cuando Rebeca recibe el golpe directo del tipo este que cree la igualdad de género, añaden una pequeña pregunta, mientras que en el manga solamente grita Pino y Rebeca de inmediato habla de Mildian. En el manga, cuando Rebeca recuerda al barón von Lion, en el flashback también se ve el diálogo que dijo en ese momento, mientras que en el anime solo lo vemos y escuchamos a Rebeca hablar. En el anime, cuando Kurenai se pregunta si acaso Shiki intenta derrotar a su robot de CGI con sus puños, su expresión es de sorpresa, pero en el manga ella tiene una mezcla de sorpresa y molestia en su rostro, lo que creo yo se apega mucho más y mejor al diálogo de que Shiki es un insecto para ella. En el manga, cuando Rebeca sigue cayendo en esos 5 minutos de Namek, se pregunta por qué Homura peleó contra Valkyrie, mientras que en el anime especificaron que era una réplica de Valkyrie. Ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa, bueno, es otra cosa. Además, en esta escena, mientras Namek todavía no explotaba y Rebeca seguía cayendo, en el anime el último flashback de Valkyrie es el de la réplica en Mildian, mientras que en el manga vemos a la Valkyrie real en su primer encuentro con Homura. ¡Ah! No te esperabas esa, ¿eh? Ni con un Sharingan la notabas, güey. Así que aprovecha a dejarme un like por mis poderes de observación, porque la verdad es que no me acordaba de dónde mierda sacar este panel, güey. Ah, las cosas que hago por amor a ustedes, güey. En el anime, cuando Rebeca...
Bueno, cuando quedaban 30 segundos para que explotara el planeta de los orejones, escuchamos a Rebeca hablar de las pistas en una palabra mientras vemos las escenas. Pero en el manga, en realidad vemos las escenas y nos muestran los diálogos de cada escena tal y como las vimos la primera vez. ¡Oh! Siento que no supe cómo explicar esta weá, weón. En el anime, cuando Rebeca usa el botón de retroceder 10 segundos en el reproductor de Netflix, Pino repite todo el diálogo, ese que ya saben. ¡Rebeca, no te quedes parada ahí como mensa! Pero en el manga, ella no dice eso. En el manga, después de que Nino se da cuenta de que ha fallado en golpear a Rebeca, Mashima usa todo su Ether Gear en mostrarnos en HD el culo de Rebeca, viejo. Pero en el anime, se centraron en la animación y tengo que decirlo, la animación de esta escena es buenísima. A propósito, omitiendo un poco lo del culo de Rebeca que cubre casi todo el panel, hay que decir que a Nino se le cayó un brazo en el manga, weón. What the fuck? Poniéndonos serios un poquito, lo que sigue es igual y la patada simpeadora de weones, aunque se ve muy bien en el manga, en el anime está muy bien lograda, ya que no solo es fluida, sino que cuando lo golpea y lo termina de simpear, se siente el impacto. Como dato, en el anime medio que subtitularon cualquier cosa en esta escena en Netflix, weón. Pero el nombre de la skill en el manga que habla Rebeca es Belholy Slash, y en el anime de ese manga o lo que sea era Belholy Kick. Por cierto, la patada en el hocico que le conectó Rebeca, aparte de simpearlo, parece que también lo clavó entre esos últimos 10 segundos de la explosión de Namek y la guerra de One Piece en Wano, weón. Porque hay que decir que se mandan tremenda conversación entre los dos mientras el tipo va cayendo, weón. What the fuck? Alto power up, ¿eh? O sea, eso de bañarse todos los días en agüitas con fanservice no solo le consiguió un culazo, sino que también le dio una patada simpeadora barra ralentizadora de weones. Impresionante, ¿sí? Y tu prota, a ver, ¿y tu prota qué power up tiene, weón? Pero bueno, la última escena de la vende humo diciendo que el poder de Rebeca es el poder de transformar su pierna en el lápiz con borrador incluido con el que Mashima dibuja este manga, es igual en el manga y el anime. Y aquí terminamos el capítulo 64 y vamos al 65. En el anime, cuando vemos a Homura, antes de que ella se dé cuenta de que hay un par de explosiones cerca suyo, vemos escenas de estos personajes sin importancia peleando. Pero en el manga, ella reacciona casi de una y se da cuenta de que era la única AFK mientras los demás se estaban matando. En el anime, los flashbacks de Shiki y Rebeca que recuerda a Homura son un poquito más largos que en el manga. Eso sí, nunca tanto como Pierrot, porque seguro esos nos inyectaban la infancia de Obito con completa ahí, weón. Por cierto, cuando Homura le clava la espada de Valkyrie a este pelmazo, en el anime, sin ser la gran cosa, diría que es hasta más gráfico quizá que en el manga. Al menos se ve más sangre en su ropa, ya que en el manga esto está bastante censurado, ¿eh? Hay que decirlo. El resto es igual hasta el final del episodio 24 y aquí terminamos el episodio y el capítulo 65 del manga. Y ojo, que nos va quedando el final del arco con todas sus diferencias, diferencias que vas a descubrir en el próximo y último video del manga versus anime del canal. Así que de verdad no te lo pierdas, no te olvides suscribirte o dejarme un like si te gustó este video y te espero en ese próximo y último manga versus anime.